Hola estimados suscriptores, en este video compartiré con ustedes cómo decirle adiós a la celulitis con estos remedios caseros naturalmente. La celulitis o piel de naranja, como se la denomina comúnmente, consiste en la acumulación de grasa y líquidos bajo la piel que retienen toxinas, propiciando una apariencia desigual muy similar a la de la piel de una naranja que presenta esos hoyuelos tan característicos. Aunque los hombres la pueden tener y de hecho algunos la tienen, este problema estético afecta al 90% de las mujeres una vez pasada la etapa de la adolescencia, por lo que se ha determinado la importancia del papel de las hormonas femeninas en su desarrollo. Puede aparecer en cualquier parte del cuerpo femenino, siendo mucho más frecuente en los muslos y glúteos porque son las zonas del cuerpo que contienen más tejido adiposo, pero también puede aparecer en otras partes del cuerpo como las caderas, la parte alta de los brazos, las rodillas y la nuca. Remedios caseros para la celulitis. 1. Cola de caballo. Tomar infusión de cola de caballo ayudará a eliminar toxina, retenciones de líquido y así a combatir la celulitis. Tomar 3 tazas repartidas durante el día, una de ellas antes de acostarse. Indicar que este remedio solo debe tomarse durante un tiempo limitado y no se debe tomar si se padece de riñones, está embarazada, lactando o tomando otro tipo de diurético. 2. Café. Gracias a la cafeína del café, este ayuda a que las células adiposas se redistribuyan y de esta forma se reduce la apariencia de celulitis. Para ello preparemos una crema con la cual tendrás que masajearte las zonas afectadas. Hacerlo de 3 a 5 veces por semana. 3. Ulmaria. La ulmaria es una planta que ayuda a eliminar las toxinas y desintoxicar nuestro organismo. Nos ayudará a tener un mejor aspecto en nuestra piel. Tomar 2 infusiones al día de esta planta durante 12 días. 4. Papaya. Las enzimas de la papaya ayudan a eliminar las células muertas de la piel y a producir colágeno, haciendo que todo ello sea un buen exfoliante que ayudará a reducir la apariencia de la celulitis. Tritura media papaya hasta que quede hecha puré y añádele una cuchara de azúcar moreno. Mezcla bien hasta que quede una especie de pasta. Masajea con esta pasta las zonas afectadas durante 5 minutos. 5. Vinagre de manzana. Mezclamos 3 cucharaditas de vinagre de manzana en un cuarto de vaso con agua. Esta mezcla la aplicamos en la zona de la piel afectada masajeándola. Si se es constante, con el tiempo se podrán apreciar mejoras. Recomendaciones y consejos en el tratamiento de la celulitis. Llevar una alimentación equilibrada es una de las mejores medidas para tenerla a raya mediante la provisión de nutrientes esenciales para mantener el buen estado de la piel. Reducir el consumo de sal, grasas saturadas o azúcar. Descubre y conoce sobre una dieta para combatir la celulitis. Practicar ejercicio regular es una de las formas más eficaces y efectivas de combatir la celulitis porque al tonificar el músculo se alisa la superficie de la piel disimulando los nódulos e incluso propiciando su desaparición. Puedes conocer más sobre ello en ejercicios para eliminar la celulitis. Evitar los tacones y prendas ajustadas también contribuye positivamente a no dificultar el flujo sanguíneo evitando la aparición de celulitis. Las cremas anticelulíticas es un punto muy controvertido porque en algunos casos han demostrado tener una eficacia muy limitada o casi nula, lo cual no compensa la relación calidad-precio, aunque determinadas formulaciones pueden actuar a nivel superficial mejorando levemente la apariencia siempre y cuando se combine con todos los puntos anteriormente descritos. El drenaje linfático ofrece buenos resultados especialmente entre quienes padecen retención de líquidos porque se consigue metabolizarlos y reactivar la circulación. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvides darle like y suscribirte, suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares.